¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X 73 grabando un gameplay de este maravilloso juego que es Civilization 5. Bueno, nos quedamos en que habíamos tomado Londres en el anterior episodio. Está claro que este todavía durante un turno no va a hacer nada útil para mí, ni van a construir, ni van a hacer nada. Este ya, como se hizo antes, ya el puño no está, pero sigue teniendo la cadena, que significa que hasta que no se haga una delegación, que por eso es lo primero que se pone, que este va a tardar 30 turnos en hacerlo, y este va a tardar, bueno, todavía no se sabe hasta que no se... Ahora mismo me parece que da 99 turnos, que es el tope, hasta que no salgan y se pongan a trabajar. Bueno, pues este va a tardar 30 turnos y hasta entonces vamos a tener infelicidad. Cuantito logremos quitar eso, 30 turnos nada más y nada menos, la felicidad se restablecerá un poco, ¿vale? Bueno, pues sin más vamos a seguir, ya sabéis cómo nos quedamos. Nos quedamos que esta gente nos habían plantado cara, que se habían enfadado y que no sé qué, no sé cuánto. Así que Madrid, Madrid que estaba haciendo la biblioteca, que me queda todavía mucho. Le vamos a añadir a la cola. Los otros tienen que estar haciendo, como ya sabéis, por fuerza, las delegaciones, como os he hablado. Pero esta gente detrás de eso, detrás de la gran biblioteca, le quedan 9 turnos, pues soldados con espada, que los hace bastante pronto, y saeteros. Vamos a hacer soldados con espada, que no tenemos casi nada. Se necesita uno de hierro para construir esta unidad. Y un saetero. Catapulta. Arquero con carro. Un guerrero. Y otra catapulta. Casi nada, vamos. Ahí queda la cosa, ¿eh? Ahí queda la cosa. Bueno, vamos a ver. Es como se ha tornado la cosa. Lo que tenía que estar haciendo ahora mis... a ver si acabamos con este tonto ya y nos dedicamos a otras cosas, tío. A estar haciendo mis... Barcelona, a ver cómo vas. Barcelona. Tienes aquí. De alimento y de producción estás más allá, más o menos. Y estás construyendo esto que te queda. Añadir a la cola. Momento, 36 turnos. Bueno, yo sé que tú lo quieres hacer 36 turnos. Es que todo cuesta mucho. Mucho. Y hasta que no vaya creciendo la ciudad y teniendo más producción y más historia, pues no. Pero entonces nos tenemos que defender con lo que podamos. Puesto que esta gente... no nos han declarado la guerra, pero nos han denunciado públicamente, y eso significa que de aquí a nada ya sabemos lo que hay. Aquí estábamos acabando con una gente que había por aquí, si mal no recuerdo. Vamos a ver, vamos a sumarnos un poco, míralos. Vale. Son lanceros. Vale. Esta catapulta habíamos dejado una ahí. Vamos a dejar otra aquí al lado, otra adentro. Ahí. Aquí se estaban curando esta gente, que además lo íbamos a dejar. El tema de defender las ciudades. Vamos a tener que empezar a dejar un guerrero en cada una. De hecho, el guerrero con espada que va a salir, que solo va a salir uno por el tema del hierro. Barcelona teníamos que ponernos ya con el hierro. A ver, yo ya había mandado un trabajador para acá, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Ustedes qué estáis haciendo? Nah, que yo sepa nada. Nada bueno. Anda, vente por hierro. Vente por hierro, vente por hierro, campeón. Y de hecho este, en el momento que termine, se va para arriba también, a hacer que crezca un poquito más esta ciudad. Aquí estamos pillando oro. Si no lo estamos pillando, lo vamos a hacer enseguida, que es lo que tenemos que hacer. Los ciudadanos de aquí lo hemos bloqueado en el oro, ¿vale? Bueno, así seguimos perdiendo dos. Vale. Esta gente podríamos mandarlo ya a atacar allí, pero prefiero primero atacarles un poco así con lanzas. Digo, con flechas. Aquí también hierro. Pero ahí bastante oro, ¿eh? Tenemos que empezar a traer trabajadores para abajo.
de esos que ya no se van necesitando por ahí. Barcelona, con que le dejemos uno. Tampoco tiene un excesivo recurso aquí, hierro, ¿eh? Vamos a dejar uno y el otro, cuando baje para abajo una de mis tropas, que estoy haciendo, para que no vaya solo, para que vaya protegido. Y más con toda esta gente aquí en medio, ya sabemos cómo se las gasta. Va a bajar para abajo, ¿vale? Venga, unidad en espera de órdenes. Vale. Curarse y ahora investigamos a ver qué hay por ahí abajo. Vosotros no hace falta que os curéis, vosotros simplemente os vais a quedar ahí hasta que yo lo diga. Siguiente turno. Lancero, aquí no me llega. Quédate ahí hasta que yo te diga. Siguiente turno. Se van huyendo. ¿Qué ha pasado? El campamento bárbaro, que hay allí un campamento bárbaro, ¿no? ¿Dónde? ¡Ey! Mira, muy cerquita de Madrid. Mira aquí todo lo que había aquí, tíos. ¡Hostias! No hay que preocupar de esta gente antes de... Ya tú te vas a venir para acá, a investigar por aquí. Por aquí te vas a venir a investigar. Anda, vente para acá, campeón. Esta gente son los que vamos a dejar fortificados aquí. Ahí están, fortificados. Vosotros vais a venir aquí también para proteger. Vosotros vais a avanzar hasta aquí. Eso es tanto humo. Hostia, los bárbaros. Hostia, están atacando a Miletus. Que te cagas. Que te cagas, tíos. Cuidado que tienen, vienen detrás. Venga, va. Venga, va. Esta gente están, entiendo que curándose, ¿no? Fuera del tiro de mis arqueros. Venga, ustedes ya habéis terminado aquí. He terminado también algún... ¿Alguien? No. Pues mientras sí, mientras no. Esto es piedra. Esto es ciervos. Mira, este sí viene aquí. Y ahí hará su cantera. Este va a disparar. ¡Ah, hostias! ¡Qué cabrón! Pues tiene que mover uno para adelante, ¿eh? Este, muévete. Uno aquí. Y a ver si me dejas dispararles. Sí, ahora sí. Dispárales. Y ya tú termina con esa gente. Cuidado, cuidado, que me dejan sin caballos, ¿eh? Y aún así tenemos movimiento para separarnos un poquito, por lo menos. A ver, y de hecho, hasta aquí, de esta gente, de los arqueros esos, ¿vale? Unidad espera de órdenes. Tú que te vas a atrever a venir solito. Nos vamos a esperar a que salga uno. Nos vamos a esperar a que salga uno. Ser con guerrero, ¿eh? ¿Verdad? ¿No piensas tú igual? Y dejas a media lo que estés cuando salga el guerrero y ya está. ¿Cuánto le queda para que salga el guerrero, eh? Uf, le queda, si está todavía haciendo eso. Sí. Venga, pues. Nada, venga. El jinete este ya está curado. Pues... Vente para acá, chaval. Tú te vas a estar ahí hasta que yo te diga. Tranquilito, no alerta. Tú te vienes para arriba también.
Tú ahí vas a hacer una mina de hierro. Han salido volando esta gente, Dios. Tú anda un pasito. Tú anda un pasito. Tú anda un pasito. Tiene unos arqueros esta gente. Si yo fuera Miletus estaría un poquito preocupado. Bueno, vamos también a rodear a esta gente por aquí, parece ser. Anda, vente para acá. Ahora ascendemos a esta. La vamos a curar completamente. En este caso sí. Porque va a haber caña, ¿eh? Va a haber caña. Tú vete curando ya. Y que ya tenemos espera de órdenes. Esta. Se va a venir para acá. Y esta. Que se tiene que estar. Siguiente turno. Ahí están los señores de los bárbaros. Esta. Atacamos. No. Movemos. Un paso para acá. Y este ataca. Joder, lo que traen los bárbaros aquí. Me van a tirar abajo. Dile tú, haz algo, cojones. Te estoy salvando, entre comillas. Muy bien, chaval, muy bien. A ver, pescaditos. Pescaditos, alimentos. Para que crezcáis muy rápido. No, eso tiene que ser con el barquito, ¿verdad? Bueno, pues alimentos aquí. Para que crezcáis. Venga, construye. Siguiente turno. A ver la que se va a liar aquí. A ver la que se va a liar aquí. Vente para acá. Vente para arriba. Siguiente turno. Huyen, ellos sí huyen. Estaban atacando aquí a esta gente. Pero huyen, huyen ahora. Eso es, eso es, eso es. Tú no puedes atacar otra vez, pero sí te puedes retirar un puntito. Eso sí, para que esta gente no nos dé mucha caña. Esta gente como va. Va avanzando, ¿no? Que no es poco. Pues avánzate para acá. Vale. Y de hecho, muévete uno más. No creo que puedas atacar, así que ustedes irse curando en el resto de turno. Siguiente turno. Barcelona ha crecido. Genial. Genial, Barcelona. Por lo cual ya tengo dos, que uno lo habéis puesto aquí y otro lo habéis puesto aquí. No, hombre, uno lo tenéis que poner aquí. Necesito hierro. El otro. Manzanitas y oro. Sí. Vale, aquí, fijo. ¿Vale? Ok. Regresamos al mapa. ¿Ustedes qué? ¿Dónde voy a hacer la mina esta? Se van los cobardes. ¿Esta gente están mejores o estos? Estos están mejores. Han ido. Vale.
Ahora es el momento en el que esto lo ponemos así ya. Hacemos así. Y atacamos a Miletus. Vale, vosotros ya habéis terminado con la mina de oro, por lo que veo, perfecto. Ya va esto en viento en popa, pero veo que aquí, mientras no avancemos y no sigáis creciendo, poco más puedo hacer con este. Así que este nos lo vamos a traer aquí, a que nos haga también una mina de oro. ¡Hostias, Pedrín! Esta gente salen por todos lados, tíos. No estoy de acuerdo con esto, señores. Una cosa que me pongáis el juego difícil, que ya lo sé que está difícil, porque si no, eso no tiene ninguna ciencia, y otra cosa es que no menos, coño, que salís de la nada, tío, continuamente, tíos. Ah. Venga, va. Así no hay quien termine. Siguiente turno, a ver la que me da este a mí ahora. No te digo yo. Ese caballo que corra ya. Bueno, no va a dar tiempo a correr, ¿veis? No le doy tiempo a correr. Los bárbaros que han recibido, claro, me han quitado el... Míralo. Míralo. Anda, anda. Dame mi civil. Voy a venir ustedes, tengo espada y todo. Con las hachitas. Anda, venga. A pelarla. ¿Tú qué? Dispara. Uy, tiene que avanzar uno. Vamos a avanzarlo aquí. Y desde aquí sí, creo ya que dispara. Es correcto, ahí. Aquí. Disparas. Aquí. Esta caballería la vamos a sacar de ahí. Estos arqueros los vamos a sacar de ahí. Y estos arqueros sí van a disparar también aquí. Vamos a traer la otra catapulta, la teníamos por aquí. Que al final va a hacer falta. Trátela aquí. Estamos... Barbarman, ya lo sé. Estoy con eso. No, ya no, ya no, ya lo tengo yo. ¡Ay! ¡Me asustes! Venga, anda, vente para acá. Ahora te vienes para acá y... el otro... Que se venga para acá. ¿Quién está a la espera de órdenes? ¿Tú? Pues fortifícate, tío, porque... Vete curando, porque si te disparan a ti, voy a perder dos de caballería ya, ¿eh? Siguiente turno. Vale. Ahora no debe de pasar otra vez lo mismo, así que... Mira, esto estaba a mitad de construir. Se ve que lo estaba construyendo esta gente. Vamos a por caballos. Vamos a por caballos. Siguiente turno. Hostia. Hostia, la que me han dado. ¡Hostia! ¿Esto qué? Los bárbaros ya con lancero y todo. ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? ¿Eso qué es, lío? No me jodáis. ¿Qué me estáis hablando? Esto. Vamos a ver, la IA está haciendo trampa, señores. Para que no tomen Miletus, mira lo que apareció aquí. Piquero bárbaro. Saetero de poleta, de polea bárbaro. Este, a ver. Sí que me retiro, señores. Sí que me retiro. Pero... Eso es imposible, tío. Eso que estáis haciendo es imposible. Eso es imposible. Es decir, que he perdido las unidades para nada, ¿no? Ahí os quedáis, tío, a la ciudad. Vaya tela marinera.
Así es como dais la dificultad al juego, tíos. Así, ¿no? Anda, cojones. Tira para allá que nos vamos. Tira para allá que nos vamos. Tienes que esperar órdenes. Tú. Tú que vas a tirar ya para Barcelona también. Ahora que me lo quiten también. Aparezca así de repente otro bárbaro. También me lo quite. Venga, tira para allá. Anda. Y tú. Termina de llegar aquí. No, eres tú. Eres tú el que tienes que llegar aquí. Y tú, es aquí. Y haz un pastizal. Siguiente turno. Me ha desmoralizado el tema, ¿eh? Señores. Me ha desmoralizado. Bueno, a ver un segundete. Bueno. Pues venga, seguimos. Porque este juego no me desmoraliza. Y ganamos. Y ganamos aunque me lo esté poniendo todo así de complicado. Mira, Miletus está contento conmigo por haberle quitado los bárbaros grites. Pero yo me salgo ya de ahí porque vaya tela marinera, tío. Este campamento bárbaro no lo hemos todavía tomado. Y lo vamos a tomar ahora mismo. Hay que hacer más guerreros, hay que hacer esto. No va de la manera que yo creía. O que quería. De un setero de poleas enemigos. Es que... una cara tremenda, tíos. Anda. Una ciudad de 7, ¿eh? Bueno, 23 de defensa, pero... cuando he podido con ellos, vienen aquí los amigos y a tomar por saco. En fin, vamos para adelante, que si no... esta es una dificultad añadida, cosa que no me va... ni mucho menos... a echar para atrás. Vamos a ver, vosotras... sí os voy a quedar por aquí, en principio. De hecho... os voy a meter... Londres. Y ahí, vosotros no podéis fortificaros. Tengo entendido, no. Entonces no te metas en Londres. Desde aquí, a este ladito. Vosotros sí, venid aquí. Y siguiente turno. Al loro, En vez de pegarle a esta gente, me van a pegar a mí, Al loro, Todos contra mí. Ahí está. Pues sí, hice la gran biblioteca. Ahora vais y la cascáis. Ya ahora lo que se está construyendo es otras cosas. Tú te vas a quedar ahí en guardia hasta que yo te diga. Y tú. A ver, un segundete. Vale. ¿Tú por qué no has hecho la mina? Ya te he puesto 3 veces a hacer la mina, tíos. La mina no la veo hecha, Y además, construye una mina. No sé, no entiendo muy bien. Vale, ¿y vosotros? Venga, toma esto ya. Me de 30 de oros. Ya que estoy prendiendo oro, por lo menos. Vale. Ahora aparecerá otra de aquí a 2 segundos. Y vente para Londres a protegerlo. Elegir tecnología gratis. Vale, eso es por lo que conseguimos. Vale. Entonces, esto está claro. Vamos a abrir el árbol tecnológico. Y puedo elegir una de las que están como así, ¿no? Entonces, yo creo que la que más turnos gasta es vaciado de metal. Por lógica, que además esto me va a dar el tema del taller, más alimentos y el tema de la fragua. Me va a dar producción por las minas de hierro, ahora que estamos cogiendo. 15 de producción, explotando cerca de una fuente de hierro. Sí, sí, de hecho eso lo vamos a hacer. Y los gremios... mercado, caballería y maquinaria, física y acero. El acero me daría soldado, pero eso ya está mucho tiempo, Pero vamos, lo que no voy a coger es una de estas que son menos tiempo. O esta voy a coger. Proporciona 2 puntos de grandes personas. Lleva a la caballería y maquinaria. Caballería. Lleva la banca, la imprenta y permite el caballero una unidad montada rápida y poderosa. Además te permite construir el castillo para mejorar la defensa. Y esta lleva la física y el acero. El acero te permite crear soldados con espada larga de combate cuerpo a cuerpo y polvorín que sube experiencia de todas tus unidades. Pero esto me va a conseguir más oro gratis
gratis, gratis. Pues esta quiero gratis. Ok. Y ahora hacemos nosotros. Lo he hecho mal, porque tenía que haber, pero bueno. Esto que me da. Llévatelo. Arqueología, administraciones públicas. Administraciones públicas, educación y caballería. Claro, que caballería no lo puedo conseguir sin tener esto. Pues vamos a hacer. Todavía no tenemos barcos, pero. En fin, vamos a hacer. Esto me da. Generación de grandes personajes. Espacio de gran obra. Aquí en el anfiteatro. Gremio de escritores. Y el Partenón. Venga, va. Esta. Tenía que haber cogido esa y después de haberme puesto a investigar esta. Han llegado los comerciantes y mercaderes con sus beneficios ya decididos. Un emperador solo es súbdito de Dios y... Correcto. Ya habéis visto que con eso que nos han regalado hemos adquirido una tecnología que ya nos lleva a la Edad Media. Estamos en la Edad Media. E iremos por el turno 140, por ahí, más o menos. Cuando iniciamos el capítulo ya estábamos en el 136, iremos por 140, 150. En fin. Bueno, ustedes, he dicho que vengáis a Londres. Siguiente turno. Aquí vienen toda mi gente huyendo. A ver si somos capaces de huir. A ver. Unidad en espera de órdenes. Venga. Vamos a plantarnos por aquí. Como hemos dicho, investigar un poco por aquí. Recordemos que todavía falta uno que está a sus anchas. No está atacando a nadie, ni está. Ni está el tío adelante para abajo. Siguiente turno. ¿Tú te vas a venir para abajo ya o no? Campeón. A ver, Miletus. Miletus. A ver, Miletus, que quiero hablar contigo. No puedo hablar contigo, Miletus. Miletus. Que te quiero declarar la paz. No hay religioso. Si te iba a convertir y todo. Majarón. Siguiente turno. Al loro. Al loro. Bueno. Unidad en espera de órdenes. ¿Quién espera órdenes? Vosotros. Que estáis aquí. Vais a veniros acá. Siguiente turno. Jensiscal ya está por debajo nuestro en cuanto más atareado. Sí, tengo muchos trabajadores. Pero es que el jugador 1S, que está todavía escondido, que yo espero que esté por aquí abajo o por aquí arriba, a ver por dónde. Ese tío sigue ahí en su rollo y está el número 1, Nosotros peleándonos entre nosotros, pero. Bueno, por ahora soy yo el único que ha derrotado a alguien, que es, ha sido Inglaterra. Bueno, tú te vienes aquí a hacer más mina de oro. Tú. Que eres más rápido. Te vas a venir para acá, ahora te vas a curar y vamos a investigar un poco por ahí. Perdimos una de caballería. A esta gente le quedan 9 turnos. A ver si ya se van calmando. Y esta gente 22 turnos. Tú. Pues tú vente para acá. Y ahí quédate curándote hasta que yo te diga. Elegimos producción. En Barcelona. Vale, en Barcelona hemos construido ya el monumento. El monumento. Colono, batidor, guerrero. Esta gente que tarda ahora mismo mucho tiempo. Granero 30 turnos, tío. Granero 30 turnos. Santuario. Tu consejero de ciencia, granero. Y tu consejero de asuntos exteriores, santuario. Y el gremio de artista, tu... ¿quién? Tu consejera de economía. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está? Vamos a construir un par de guerreros antes de nada. Y ya vemos qué tal. Porque se está poniendo la cosa que con esta gente de aquí al lado ya saben.
A ver. ¿Y si pillamos por aquí? Vamos a pasar el turno. Pero me están persiguiendo esta gente. Capaces son. La catapulta, sí, vente para abajo. Vente para acá. Anda, campeona. Siguiente turno. Unidad, espera de órdenes. Uf, otra vez susto. Ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Por desgracia, que se va acabando este episodio. Vale. Soldado con espada. Primero cúrate. Te falta para curarte. En un turnito estás curado y después te quedas. Ahí. Y este, los guerreros, son los que vamos a dejar dentro de las esas. Y tú ya has terminado aquí de hacer... ¿Qué tenías que hacer aquí, no? ¿No lo has hecho? Campamento. Estoy en campamento, tío. Y tú ya has terminado ahí, por lo que veo. Sí. Necesitamos oro, así que... Vente aquí a la plantación de algodón. Siguiente turno. Vale, cúrate, que ahora te vas a ir a investigar. ¿Esto qué es? Haz clic para que realice un ataque a distancia. Amigo, joder, ¿cómo se está poniendo esto, tío? Joder, los barbaritos de las narices, tío. Estamos buenos. Todavía quedan dos. A ver. Fortifícate. Tú construye ahí una mina. Me cago en todo lo que se está meneando ya con los... Ya construí la mina, ¿no? O eso no es la mina. Sí, aparentemente sí, ¿no? Sí, porque además cada mina que hago, como ya sabéis, me hace eso. De ovejitas no tenemos nada, ¿eh? De ovejitas no tenemos nada, así que sí, vamos a mandarlo a estos tíos aquí y que ahí haga lo que corresponda. A ver, y de... Bueno, raro que no me ha subido nada de al hacer la mina, ¿eh? Ahí algo hay. Pues hay dos tipos aquí, ¿eh? Además los vamos a enclavar para que no me los mueva el sistema. Pero iremos también a por tinte. Ahora iremos también a por tinte, que de hecho, este... No. Aquí dan todos paz, ¿eh? De alimento estamos en más 2. Este lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner ahí. Ahí. Que perdemos uno de comida, pero ganamos 2 de oro. Vale. Recordad que también con el dinero se pueden comprar casillas. Siguiente turno. Al oro, ¿eh? Al oro que... Al oro. Vale. Soldado con espada. Lo encendemos de esta manera. Y aquí, en Madrid, todo esto, no tengo nada más que esta gente, ¿no? Estos soldados con espada se van a fortificar de acá. Esta gente van a hacer aquí también para las ovejitas. Esta gente se han ido para abajo, entiendo. Entonces, ahora... Además están recuperando. Además vienen a por otro trabajador mío, tío. Fijo. Os plantáis así. Y no llego. ¿Ahora qué? Bueno, pues si sigue bajando llegaré. Eso sí, a ver. Vete curando. Y ahora tú, vente para acá. Da un pasito para acá. Y ataca aquí. Venga, va.
Venga, le queda un caballo nomás ya. Los cojones. Siguiente turno. Pues sí, pues nada más que se quedan dos. Porque este me ha construido la mina. Acá. Ahora va. Espérate, estate quieto ahí. Estate quieto ahí tú. Estate quieto un momento. Cancela la última misión. Quédate ahí, tranquilo. Ahora habré cancelado que está haciendo la mina, al loro, Vamos a ver. Siguiente turno. Míralo, míralo. Mira por mi trabajador, el tío, mierda, Anda, campeón, vete a trabajar lo que tienes que hacer. Tú, vete para allá. Y tú, vete otra vez para adentro. Y tú, vete otra vez para adentro. No vea cómo está la zona, ¿eh? Como para no hacer unidades de guerra. Bueno, señores, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Como estáis viendo, mira. Están acampándose por todos lados, tíos, ¿eh? Se están acampando por todos lados. Yo estoy flipando. Y están cogiendo, curiosamente, estos bárbaros están cogiendo bastante tecnología, en cuanto a la guerra, Bueno, en fin. A ver qué tal se nos sigue dando. Ya saben, sed más buenos en la vida que yo jugando. ¡Bye, bye!